Okay, estamos aquí en la parroquia Caricuao con dos vecinas. ¿Están cumpliendo, están saliendo con los tapabocas? ¿Cómo han visto la situación? ¿Cuál es la recomendación que le hace a la gente ante esta presencia del coronavirus? La recomendación es que salgan con su tapaboca y en la medida de lo posible, porque claro, están bastante costosos, esa es una situación real, están bastante costosos y las personas que lo tengan, pues que salgan, y los que no lo tengan, eviten salir a la calle porque inclusive se dice que en el aire dura tiempo, hasta media hora en el aire, y es la propagación es bastante rápida. Ustedes salieron de la casa porque van a comprar comida. Exactamente, porque vamos a comprar comida. Y bueno, sabemos que también las personas tienen bastante miedo, pero estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, quedándonos en la casa, cosa que nunca lo habíamos hecho. Y yo creo que haciendo este trabajo y siguiendo las recomendaciones de los médicos, pues podemos vencer esta situación. Yo creo que tenemos que mantener el ánimo y seguir las recomendaciones y seguir adelante. Para el Pitazo, Griselda Acosta.